En Casa de los Pueblos fueron presentados los 6 nuevos proyectos que la misión técnica de China-Taiwán empezará a desarrollar en Nicaragua. Taiwán actualmente ejecuta 4 proyectos de gran impacto en el país: arroz, frijol, plátano y bambú, programas que han fortalecido las capacidades de los productores y artesanos nicaragüenses. Los nuevos proyectos planeados de la misión técnica de Taiwán con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional son los nuevos 6 proyectos, eso es gracias a la sugerencia de la compañera. Ya, ahora ya tenemos los 6 nuevos proyectos. Y el primer proyecto es el cultivo de peces en estanques. El trabajo principal es para realizar cursos de capacitación a los cultivadores y también fortalecer la tecnología de cultivo como guapote, mojarra y tilapia, etc. El segundo proyecto nuevo es el proyecto de maricultura y cultivo de peces marinos. El ingeniero Enrique Xie tiene 9 años en el cultivo y economía de agricultura, lo que se refiere a fortalecer las técnicas de cultivo de peces marinos en las zonas costeras, en Caribe y en Chinandega. También para mejorar la eficiencia de centro de maricultura en lagunas de perlas. El tercer proyecto es plantas sanas de frutas y hortalizas. Los ejes de trabajo de este proyecto es aumentar la técnica de los cultivadores de hortalizas y mejorar la calidad y productividad de hortalizas de consumo básico como chiltoma, tomate, pepino, repollo y papaya. El cuarto proyecto es el desarrollo de comercialización y promoción en productos agrícolas. Los ejes de trabajo es coordinar actividades para promocionar los productos agrícolas y apoyar la participación de los agricultores en eventos públicos para aumentar la visibilidad de sus productos. Y el quinto proyecto es un pueblo, un producto. Eso también va a trabajar con MEFCA. Hay que crear valor agregado a los productos que le creo para desarrollar el sistema de mercado para aumentar el valor agregado de los productos artesanales. Una tarea importante es para combinar un pueblo, un proyecto con turismo, porque acá en Nicaragua hay muchos pueblos que tienen sus productos tradicionales, típicos, y si puede combinar esos recursos con turismo, seguramente va a llevar más turistas a conocer esa zona. Y el número 6, el último, es proyecto sistema informática geográfica y van a trabajar con INETER o con SINAPRED, ¿no? Para aumentar, fortalecer el monitoreo del cambio de suelo en las zonas vulnerables, también para fortalecer capacidades de prevención de desastres naturales. La misión técnica de Taiwán en Nicaragua es la misión técnica más grande de nuestras misiones técnicas en los países aliados, en todo el mundo. Por eso estamos muy contentos de tener una misión más grande. Y antes, cuando yo estuve acá y cuando Francisco Wang fue jefe de la misión, en 3 años consecutivos, esa misión fue otorgada con el premio de mejor misión técnica de Taiwán por 3 años consecutivos. Ahora no solamente tenemos la misión técnica más grande del mundo acá en Nicaragua, también quisimos ser la mejor misión técnica de Taiwán. Buena noticia, ¿no? Buena noticia. La misión técnica más grande
de Taiwán, fíjense. Una misión que está creciendo y que viene con toda la mejor buena disposición de acompañar a las familias nicaragüenses. ¿Para qué? Para crecer. Para desarrollarse. Para con ello también lograr mayor fortaleza para el campo económico y el campo social en nuestro país. Así que, querido embajador, cuánto agradecemos y reconocemos esta disposición. Sabemos que lo hacen con el mejor ánimo y lo hacen con verdadero cariño para el pueblo nicaragüense, para la familia nicaragüense. Y por eso también se han logrado ganar el cariño y el respeto del pueblo nicaragüense, que los reconoce. Y en nombre del pueblo de Nicaragua, de la familia nicaragüense, de los productores nicaragüenses que están trabajando con las misiones y que van a trabajar con las nuevas misiones que se están incorporando ahora, les damos las gracias y le decimos a las nuevas misiones bienvenidos a su tierra también, Nicaragua. El lanzamiento de los nuevos proyectos de la Misión Técnica de Taiwán en Nicaragua se realiza en las vísperas del Día Nacional de Taiwán, señaló el presidente Daniel. Ahí está el acompañamiento para tener mejor rendimiento en las actividades productivas, el acompañamiento de los técnicos, de los especialistas de China Taiwán. O sea, aparte de los proyectos que son de carácter productivo, vinculados al agro, también profesores de chino mandarín. Esto ayuda, contribuye a que el país continúe saliendo de la pobreza y de la extrema pobreza. El presidente agradeció la cooperación de la hermana República de Taiwán con el pueblo de Nicaragua. Donaciones que nos brinda el pueblo de Taiwán en diferentes campos. Y esto nosotros lo agradecemos y al pueblo de Taiwán, a la presidenta Tsai, al gobierno. Y como siempre, bueno, nosotros empeñados en que se fortalezcan estas relaciones y que se le den justicia su lugar al pueblo de Taiwán en la comunidad internacional. Es una población que en todo derecho, en toda justicia, debe ocupar espacio en los organismos internacionales. Y no solamente por razones elementales, humanitarias, sino porque también aporta en tanto conocimiento por el desarrollo que tiene este pueblo. Juan Cortés, Multinoticias.